queremos hacer es ejecutar Data Provider, efectivamente hace lo que queremos. Entonces vamos a tener que crear un web panel para pedir al usuario final el rango de fechas de facturación que luego le enviaremos a nuestro Data Provider como parámetro para obtener entonces los recibos dentro de ese rango determinado. Entonces al web panel le vamos a llamar Billing Process. Vamos a definir las dos variables que utilizaremos para la entrada, start date de tipo date y end date también de tipo date. Vamos al form, vamos a insertar esas variables como controles, start y end. Observemos que al seleccionar las dos y dar OK ya las presenta dentro de una tabla. Vemos que aquí está haciendo uso de una propiedad dinámica, es decir, al poner el igual, va a tomar el caption que está mostrando, va a tomarlo de la propiedad title de la variable startDate. Podemos dejarla fijo como por ejemplo invoice period start date y para el otro text block invoice period end date. Y luego vamos a agregar una fila a esta tabla, insert row. Vamos a hacer un merge entre las dos celdas para que quede solamente una. Y aquí adentro vamos a insertar un botón que tendrá como texto, vamos a poner Billing Generation. Cuando el usuario final presione este botón, se disparará el evento Enter, que es el que vamos a programar en este momento. Y aquí deberemos invocar al Data Provider GetBills, que nos devolverá la colección de recibos. Así que definimos una variable bills. Podríamos haber ido directamente a la pantalla de variables y si no desde aquí mismo, add variable, y vemos que nos insertó la variable con el tipo de datos ya bills, el SDT. Y a esa variable le asignamos lo devuelto por el data provider. El data provider se invoca como cualquier procedimiento. Podemos entonces poner un UDP o directamente, como con cualquier procedimiento, sin especificar nada, estamos diciendo que estamos utilizando el método UDP. ¿Qué tenemos que enviarle por parámetro a este data provider? Pues las variables start date y la variable end date, que serán entonces ingresadas por el usuario aquí. Seguimos trabajando intuitivamente con el concepto de web panel que se estudiará profundamente en capítulos posteriores. Por ahora con este conocimiento básico nos alcanza. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer para poder ver la información que nos devuelve ese data provider? Bueno, provisoriamente vamos a insertar en el form la variable bills devuelta por el data provider para poder verla y estar seguros de que está haciendo lo que queremos. Vamos a insertar todos los miembros. Y entonces, una vez cargada, se mostrará en el form. Vamos a salvar el objeto y vamos a dar F5 para ver en ejecución qué sucede. Vamos a maximizar y vamos a empezar por mirar la transacción invoice, donde podemos observar que se ha agregado un control correspondiente al atributo invoice pending flag. Ahora bien, vamos a abrir la lista de selección de facturas para visualizar las facturas efectuadas en el mes de octubre, que será el que voy a elegir para obtener los recibos. Tenemos la factura 10 del cliente 1,
en el mes de octubre, día 1. Y luego tenemos estas otras tres, del 1 de octubre, 7 de octubre y 9 de octubre. La 11, la 12 y la 13. La 12 corresponde también al cliente 1. Así que tenemos dos facturas para el cliente 1, una para el cliente 2, otra para el cliente 4. Vamos a ver esas facturas para ver los totales. La factura 13, que es del cliente 4, Richard Jones, que ya voy a adelantar que está activo, es por un total de $100. La factura 12, de Anne Smith, que es la que tenía la factura 10 también, es por $500 y entonces se le tendrá que generar un recibo, porque Anne Smith también está activa, por la suma de $500 más el valor de la factura 10. En este caso, 1.200. Por tanto, el recibo para Anne Smith deberá ser por un total de 1.700 dentro del periodo que vamos a señalar, que es todo el mes de octubre. Y ahora, por último, veamos la factura 11 de Adriana Cabrera. Adriana Cabrera no está activa. Por tanto, a este cliente no se le deberá generar un recibo. Observemos aquí, para hacerlo más rápido, cómo los clientes femeninos activos son estas dos personas, Anne Smith y Susan Smith. Si miramos los on hold, podremos encontrar a Adriana Cabrera. Por tanto, entonces no se le va a generar un recibo. Si otros clientes están activos y no tienen recibos, también van a salir desplegados en el web panel que vamos a invocar ahora. Billing Process. Vamos a elegir el periodo de facturación, que va a ser desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre. Y vamos a invocar, presionando este botón, al Data Provider, que va a calcular esos recibos y devolverlos, y se van a cargar en el grid. Como podemos ver, tenemos Anne Smith, la fecha, el rango que estamos eligiendo, que hemos elegido, la fecha de hoy como fecha del recibo, y el total 1.700 que habíamos anticipado. Luego, si buscamos a Richard Jones, lo encontraremos aquí y el total es 100. Y luego vamos a ver si encontramos a Adriana Cabrera, que no estaba activa. Y buscando, efectivamente, no está en la lista. Todos estos otros clientes para los cuales se ha desplegado un recibo, se ha calculado un recibo, tienen un total de 0 porque no tienen facturas efectuadas dentro de ese periodo. También vemos 0 en las columnas Customer ID, Bill ID, que corresponden a aquellos miembros del SDT que dentro del Data Provider no asignamos.